Got three rafts coming your way. We have got coming through here some of the most godless people in the world. I was down on the river and I was looking across. A truck came down this field road. The truck stopped. They pulled four guys out. They shot them. They took machetes and they hacked them up and they hung them from the fence. They turned around and went back to Matamoros. Bienvenidos de nuevo a este programa especial. Me encuentro en lo que se conoce como Tierra de Nadie. Es un pedazo de territorio entre el muro fronterizo y el Río Grande, o el Río Bravo. Esta es una parte que suele controlar los carteles de las drogas que están funcionando sobre todo en el lado mexicano, en Matamoros. Esto es todavía parte, técnicamente, de los Estados Unidos. Pero a pesar de todo esto, algo que sigue ocurriendo sin que pase absolutamente nada, es que los estudiantes de las escuelas secundarias López y Porter tratan de llevar una vida absolutamente normal. Van a la escuela, hacen sus amigos y sobre todo juegan fútbol, fútbol americano. Pero hacer esto, que es lo más normal, no es nada fácil cuando los carteles de las drogas influyen enormemente en los dos lados de la frontera. El jugador de Porter High School, Joe, es un ciudadano estadounidense. Su madre y sus tres hermanos también lo son. Siempre han vivido en los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que los carteles mexicanos no hayan tenido un efecto en sus vidas. En el 2017, cuando tenía 18 años, Joe, orillado por las circunstancias, se convirtió en el guardián legal de sus tres hermanos menores. There's pressure and there's not pressure. Sometimes they see me as a role model figure, parent, I guess, and sometimes when I do a mistake, then yeah, it reflects and they want to do it. So I gotta be like more careful what I do. There you go. Brush your teeth good. The difficult part is them crying sometimes. Sometimes my little sister's all stressed. She's just worried. And I don't know what to tell them sometimes. Bye, guys. Love you. Esta ha sido la rutina para Joe. Todos los días, desde que su madre salió una noche en febrero del 2017. We were up all night waiting for her. Arrestada en la frontera y los agentes la acusaron de posesión de 41 kilos de marihuana con la intención de distribuirlos. A 15 meses de prisión. Su papá también está en la cárcel. Joe, en su último año de preparatoria, decidió tomar la responsabilidad de criar a sus tres hermanos él solo. ¿Tus hermanos te ven como un papá a ti? They used to see me that, but I sort of not got mad, but I sort of felt like I'm taking somebody's place that I shouldn't. So I made sure that I'm their brother. I made sure they know that I'm your brother, not your dad, I'm not your mom, I'm your brother. Joe y sus hermanos fueron de casa en casa hasta que en julio del 2017 un amigo les ofreció un sitio donde vivir. What you got there, Jasmine? Los cuatro compartían una habitación con una sola cama. We were together. As long as me and my siblings were together, we didn't matter where we go. Los hermanos de Joe se estaban acostumbrando a la vida que llevaban. Down. Y Joe mantuvo sus notas en el colegio y jugaba
fútbol al mismo tiempo. Mientras, siempre estaba cuidando de sus hermanos. ¿Qué significa el fútbol americano para ti? Un escape. Un escape de mi realidad. My reality. And puedo jugar en una fantasía. Pero su vida se complicaría de nuevo. En la primera parte del 2018, su madre salió de prisión. Poco tiempo después, se llevó a los hermanos de Joe a otra casa en Brownsville. Después de pensarlo mucho, Joe decidió quedarse donde estaba. Joe felt betrayed. He felt like, what the hell? All this for nothing. And it wasn't like that. It wasn't like if I betrayed him. It was just the fact that those are my kids. I raised them. I didn't want them to leave. I didn't want them to leave. I felt when they took them, I felt like I had nothing to say. Like they couldn't ask me if we could leave. They just took them. Do you blame your mom for separating you from your siblings? I'm not angry at her. I'm angry at myself. I'm angry that maybe when she took them, she probably thought that I wasn't, she didn't appreciate what I did as well. And maybe if I worked a little bit harder, had a job, I would probably make more money and taking care of them, buying them things they needed. But how can you do that? I mean, you're going to school, playing football. I would have made a way, sir. I would have done. I would have done it, sir. If I had the chance, sir. If I had another chance, I would have done it. Do you know when people say that it wasn't enough? It wasn't enough, sir. It was not. Para Joe, el fútbol es un escape de la preocupación sobre su familia. Para su compañero Jonathan, el fútbol americano es un escape de mucho más. ¿Cómo llegó aquí? A él lo pusieron bajo de un, de un asiento detrás de un carro para cruzarlo. Ha sido pescado 2-3 veces ya. Ahorita no ha regresado él para atrás a México en 4 o 5 años. Y se me hace que ahorita lo mejor para él es quedarse aquí y buscar un futuro mejor. A Jonathan lo llaman Dinamita, por su dureza en la cancha y por su tamaño. ¿Cómo sería tu vida sin fútbol? Pues es lo único que me tiene todavía feliz. ¿Todo lo demás no? No, ya no. Jonathan es un inmigrante de Matamoros sin papeles. Tiene 18 años de edad. Le ofrecimos la posibilidad de ocultar su identidad, pero dijo que no. Desde que era niño, su madre ha querido traer a la familia a los Estados Unidos para dejar atrás la violencia y tener nuevas oportunidades. Arriesgaron su vida y cruzaron el río repetidamente, pero siempre los detuvieron y los regresaron a México. Pero en el 2010, Jonathan y su familia lo intentaron una vez más. En las orillas está todo calmado, pero cuando vas por el medio, como que te jala todo. Eso tienes que pucharle de volar. ¿Qué creías que te ibas a ahogar? Sí, porque antes de cruzar te dicen que pues, la marea está fuerte y te empiezan a contar historias de que pues, se han ahogado gente. Después de llegar al otro lado del río con vida, quedan otros riesgos. ¿Por un túnel pasaste? Sí, por un túnel. Pudimos pasar. Pero tuvimos que pasar por un hoyito, así. Y ya nomás tú ibas como cachado y escuchándote. Y salías como con una alcantarilla y había muchos árboles. Y luego ya esos árboles corrías como unas 200 yardas. Y ya tú esperabas a que el carro pues, diera la señal y corrías al carro. ¿Cuántos años tenías? Tenía 10 años. ¿Te asustaste? Sí. Más con el túnel, porque no había luz en todo el camino. ¿Qué es lo que te dijo tu mamá cuando te trajo? Pues que íbamos a vivir una mejor vida. Cada
Cada día para Jonathan empieza andando 6 millas al colegio. Doesn't matter where they came from, doesn't matter where they were born. If they walk in our doors, we're going to educate them, and that's what we do best. Aunque hay días en los que Jonathan no llega a la escuela ni a la práctica de fútbol porque además tiene que trabajar para ayudar a su madre y poder comprar sus botas de fútbol, por ejemplo. Él nos contó que gana $40 al día. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido tu vida en Matamoros? Pues no estuviera vivo. O sea que la decisión fue correcta. Hicimos lo correcto. Alguna gente cuando vea esta entrevista dirá que no deberías tú estar en Estados Unidos. ¿Cómo les contestarías? Que si estuvieran en mi lugar, no pensaran igual.